amigos, bienvenidos a su programa Ser Arte. Yo soy Cristuri López y en esta ocasión nos encontramos aquí en el Festival del Tatuaje Cordobés. En esta ocasión vinieron muchos expositores de varios estados de la República. ¿Quieren ver de qué se trata? Acompáñenme. Amigos, estoy muy contenta porque me encuentro con... Dara. Eso. Oye, y a ver, cuéntanos. Tú tienes una propuesta muy única, muy diferente dentro de ese Festival de Tatuaje Cordobés, porque vamos, tú tienes una propuesta de diseño, ¿no? Bueno, es lo que siempre he manejado desde que comencé con el tatuaje hace 7 años, hacer una propuesta gráfica que es como que entre lo oscuro y lo tierno, okay, más o menos, y pues busco expresarla tanto en vestidos como en circulitos para colgar en la pared, en camisas, en blusas y obviamente pues en la piel. Claro, y veo que por ejemplo tenis también, guayaberas, playeras. Sí. Todos son pintados a mano, menos las playeras que son de serigrafía, pero además todo es pintado a mano. Ok, vemos tu catálogo y la verdad tienes propuestas muy interesantes, ¿no? Ah, muchas gracias, y básicamente sí es eso, busco crear una gráfica con mis diseños, mi propuesta, y una vez que hago ese diseño no lo repito para que cada quien tenga una pieza única y pues que no... ¿De dónde eres? Vengo de Tuxtepec, Oaxaca, no wow. Está tan lejos, es bastante cerca de Córdoba, 2 horas aproximadamente. 2 horas, ajá. Pero es bastante caluroso, ¿no? Eso, caluroso. Oye, y la gente de Tuxtepec, ¿cómo ve el hecho de tatuarse, digo, de hacerse perforaciones? Porque vamos, mucha gente tiene tabús. Ya ha crecido bastante lo que es la cultura del tatuaje en Tuxtepec también, me sorprende para bien, obviamente. ¿Qué te gusta más, trabajar a color o blanco y negro? Blanco y negro. Definitivamente. Total y completamente blanco y negro. Todo. Muchas veces el cliente no sabe cómo reflejar lo que quiere. Dice, yo quiero esto, pero pues la neta no sabría cómo llevarlo a cabo. Entonces, entre los dos, hacemos ahí el match, como dices, y pues salga algo bonito, yo creo. Amigos de Ser Arte, me encuentro con alguien bien talentoso, ella es Zaira y es exactamente la organizadora de cada año el Festival del Tatuaje en Veracruz, ¿no, Zaira? Así es, claro, ya llevamos 19 años organizando la Expo Tatuaje Veracruz y este año es una edición súper especial que tendremos en junio con la temática del anime. ¡Guau! Wow, o sea que va a estar genial. ¿En dónde se va a llevar a cabo? Bueno, siempre se lleva a cabo en el World Trade Center de Boca del Río y pues los esperamos a todos porque es una edición, como les repito, súper especial. Tendremos concursos de cosplay con premios en efectivo y muchas actividades para todas las edades. Oye, va a estar genial. Oye, Zaira, cuéntanos, ¿cómo iniciaste en este mundo del tatuaje? Bueno, inicié hace 25 años, con la inquietud de que desde niña siempre me gustaron los tatuajes. Y pues iniciamos en este ambiente y ahora tenemos 2 estudios de tatuajes en el puerto de Veracruz. ¿En qué colonias o en qué lugares? En 2 plazas comerciales, okay, de Veracruz, en Plaza Las Américas y en la zona norte en Divertiplaza. ¡Ah, oh, perfecto! Oye, entonces, Zaira, ¿consideras entonces de que el tatuaje siempre para ti ha sido un medio de expresión, no? Claro, empieza como un medio de expresión, de ahí se convierte en un estilo de vida y pues ahora vivimos de esto, ¿no? Que pocas personas tenemos la fortuna de vivir o de trabajar en algo que nos apasiona, ¿no? Claro, dedicarte a lo que amas. Así es, claro que sí. Zaira, por ejemplo, para una persona que nunca se ha tatuado y que a lo mejor tiene esa pequeña curiosidad, ¿tú qué les dirías? Bueno, que pueden iniciar con algo pequeño y yo estoy segura que les va a encantar y después van a querer hacerse mucho más tatuajes. Eso. Zaira, un mensaje para el público que en general, digo, les gusta todo este arte, todo este medio de expresión. Bueno, que no tengan miedo a los tabús, que no tengan miedo, ahora ya todo es indoloro, hay anestesias, hay ayudas para que no les duela y que se animen, que no se queden con las ganas de realizarse ese tatuaje que estoy segura siempre han querido hacerse. Zaira, entonces, recuérdanos cuáles son las redes sociales para seguir el próximo evento. Ok, aparecemos tanto en Instagram como en Facebook como Expo Tatuaje Veracruz o como Dharma Tattoo Studio. Ok, pues esperamos que nos den un like por ahí en la Expo Tatuaje Veracruz o en Dharma Tattoo Studio para que estén enterados de todas las actividades que se llevarán a cabo en la Expo Tatuaje Veracruz edición anime. Amigos, y estamos en el Festival del Tatuaje Cordobés y nos encontramos ese stand. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué pasa, amigos? Buenas tardes, yo soy el rapero C30, aquí invitándolos para que vengan a la Expo de Tatuajes aquí en Córdoba. Oye, nos hemos estado encontrando con muchas exposiciones, muchos stands, muchos tatuadores, pero tú traes una propuesta única. Claro que sí, yo traigo mi marca, que es la marca Pavato,
la marca aquí de Nacional de Córdoba y de todo el mundo, para todo el mundo, ¿no? Este, me dedico a hacer lo que son las playeras, diseños y manteniendo siempre una calidad de bordado. ¿Cuánto tiempo tienes o cuántos años tienes con esta empresa? Bueno, con la empresa, tal cual, la marca, 10 años. Ya dedicándome a la música rap, más de 20 años. Y pues es simplemente un estilo de vida, una forma de vida, decir las cosas como son y por nuestro medio, que es el rap, informarle a la gente lo que está pasando, ¿no? Muchas veces la gente pues no le gusta escuchar las verdades, pero pues nosotros tratamos de decirlo lo más, bueno, yo me considero mi rap lo más cruel y lo más real que se pueda para que la gente vea que lo que está pasando, ¿no? Nunca seas constante, mantenerse en la línea que te gusta. Nunca seas constante, siempre está que dale. Están armando los chacales, no hay quien nos pare. Entonces me da gusto que aquí se esté retomando de nuevo y haya gente apostando a este movimiento que es el arte de tatuar en la piel, ¿no? Claro, ¿qué te ha parecido este festival? Pues muy bonito y la verdad que pues invito a toda la banda que venga, que se den su vuelta, a los padres de familia que también le den oportunidad a sus hijos, que conozcan este ambiente que pues no es un ambiente como luego lo discriminan, ¿no? Que también pues somos gente que estamos emprendedores, que estamos emprendiendo negocios, que de esto ya vivimos, ¿no? Que de esto que es un estilo de vida, ¿no? Entonces que vean que no es nada malo, que simplemente pues tiene que haber cierta edad y con una... con alguien profesional. Un tatuaje ya es para siempre y pues debe de ser algo que te guste, ¿no? Perfecto, recuérdanos tus redes sociales. Ah, pues mis redes sociales en YouTube, C30 Oficial, Pavato C30, y pues ahí en YouTube es la principal. Perfecto, continuamos con más en Ser Arte. Nos encontramos con los chicos que tienen una empresa que se llama Yolut. ¿Qué tal, chicos? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, y vemos que ustedes tienen como bisutería, ¿no? ¿Ustedes la realizan? Sí, así es, nosotros la realizamos. Nos repartimos las tareas, ya sea uno hace pulseras, uno hace collares, así sucesivamente. Ok, entonces, ¿qué nos ofrecen? ¿Pulseras, collares? Pulseras, collares, cuadros con chaquiras también y comales a mano pintados también, comales de barro. Wow, no, está muy bonita está muy original, vamos, ¿no? Por ejemplo, este collar, ¿cuánto tiempo les tarda hacer un collar así? Pues la verdad es que bastantes semanas, sí, porque pues es un trabajo bastante pesado, yeah. Porque pues son una por una y pues nos hacemos nosotros. Sí, muy detallado, sí, pueden ser pieza por pieza, por ejemplo, los cuadros, colocar una por una, pintarla, buscar exactamente para que te cuadren los círculos que son las chaquiras para... que quede bien. Los colores y todo, porque independientemente de que es trabajo, pues también es un poquito de creatividad de cada uno de los dos, porque pues sabes como de que, ay, ¿qué hago? Pero pues ahí está nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y pues es arte todo lo que traemos. Así es. Ustedes entonces, ¿su arte lo exponen por medio de, tienen algún local o tienen página en internet? Pues es que apenas está como que naciendo el proyecto, entonces estamos ahorita nada más por medio de Facebook e Instagram y pues ahorita esta es nuestra primera presentación, de hecho, o sea, demostrar nuestro producto que hacemos, es la primera vez que lo lanzamos. Claro, y les va a ir muy bien, chicos, porque la verdad es un trabajo muy, muy bien hecho, como podemos ver, tiene muy buena calidad y estamos seguros de que van a tener mucho éxito. A ver, cuéntenos sus redes sociales por si alguien quiere encargarles algo, a lo mejor ahí pueden ver el catálogo, me imagino. Pues estamos en Facebook como Yolotul, está la página de Facebook y próximamente va a estar el Instagram también, pero igual vamos a estar subiendo por ahí y puedes tratar de estar en los bazares que hay aquí en la ciudad para que nos conozcan un poquito más. Perfecto, muchas gracias. Seguimos en Ser Arte. En este Festival del Tatuaje Cordobés, algo muy importante es la participación del Centro Artesanal El Rasta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar aquí presente en uno de los eventos que Córdoba para promoción de... pues y difusión de la cultura tanto artesanal, del tatuaje y cosas así, que es de la juventud, ¿no? ¿En dónde están establecidos? Estamos ahorita en la calle 11, entre avenidas 4 y 6, número 417.
Ahí estamos, ahorita es la dirección actual. También tenemos productos para tatuar, que por eso estamos aquí ahorita en esta Expo Tatuaje. Muy bien, manejas insumos para los que se dedican a los tatuajes, pero ¿qué más? ¿Qué otras cosas podemos encontrar en el centro? En el Centro Artesanal Rasta, pues como te puedes dar cuenta, tenemos cuentas. Aquí como los amigos que también son manos veracruzanas, también nos han ido a comprar. Tratamos de apoyarlos a manos veracruzanas. Con hilos Tamsa, hilos cáñamo, diferentes tipos de agujas para ensartar. Por ejemplo, broches para las personas que fabrican bolsas también. También tenemos broches de imán, broches de collares, diferentes tipos. Todo en general para esa persona que quiere emprender. Muchas manos veracruzanas que están capaces, tienen ideas nuevas, pues creo que estamos nosotros para servirles y para proporcionarles un buen precio y la calidad que se merecen, ¿no? El arte es parte del día a día, así como el deporte, pues son cosas que se necesitan para la juventud, para que crezcan sanos, crezcan sin tanta cosa que pensar en malicia. Se puede decir, ¿por qué? Porque están generando una cultura donde se están ayudando unos a otros, ¿no? El arte siempre es muy bueno, así como el deporte. Perfecto. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? El Rasta, Centro Artesanal El Rasta, así como está, ahí estamos en Facebook. Hacer arte. Vamos a entrevistar a uno de los tatuadores que viene de fuera, por ejemplo. Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Checo. Checo, oye Checo, ¿y de dónde vienes? De Veracruz, puerto. Ok, ¿y allá en el puerto en qué colonia estás? Estoy en la zona centro. Ah, en la zona centro, está perfecto, ¿no? Tienes muy buena ubicación. Sí, en la avenida Cuauhtémoc. Ah, perfecto. Oye, ¿cuántos años tiene que te dedicas al tatuaje? 23 años. Ya tienes bastante, ya, ¿no? Sí. Ok, oye, ¿y cuál sería la técnica que más dominas? Acuarela, arrastre, puntillismo, todas esas manejamos, la mayoría. Ok, perfecto. Oye, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Estamos como Fusion Tato Veracruz. Fusion Tato Veracruz, ahí nos pueden encontrar en la avenida Cuauhtémoc. Veracruz Puerto. Ah, perfecto. Tienes un local y todo. Sí, ya sí, nada más sí. si quieren agendar cita, ahí te pueden mandar un mensajito. Sí, claro que sí. En las redes sociales de Fusion Tato Veracruz, así nos pueden encontrar en Face y en Instagram. ¿Cómo consideras que el tatuarse es un medio de expresión para las personas? Bueno, ahorita en esta época ya puedes encontrar tanto como buscan adornos nada más o un tatuaje muy significativo. Es lo que más te piden los clientes. Así es, sí, tendencia, un adorno, una mariposa, una flor, como adornos. No tiene luego a veces mucho significado. A ver, cuéntanos alguna experiencia. ¿Cuál ha sido el tatuaje que más trabajo te ha costado? Pues hice una manga completa en tema de lo que es mexicano, cholo, que le llaman. ¿A color? Todo en blanco y negro. Blanco y negro. Okay. Así es. Esa manga vino el chavo de Estados Unidos, en Los Ángeles, California, pues representando lo que es México, ¿no? Él es chicano. Entonces, se trató, eso fue lo que más me tardé porque lo quería en un día porque venía de viaje. Entonces, o sea, hacerlo con presión. Exacto, eso fue lo que me tardó más. O sea, me fue un logro, ¿no? Hacerlo en menos horas, 6 horas lo hice en toda una manga. Express. Claro. Así es. ¿Normalmente cuánto tiempo se lleva eso? Por sesiones serían 7 días, descansa, okay. Otros 7 días, descansa y así. Pero esta vez nos lo aventamos en 6 horas, toda una manga completa. No, entonces sí fue una experiencia muy, muy grande para ti. Sí, así es, sí. Pues perfecto. Pues entonces, repítenos sus redes sociales. Estamos en Facebook como Fusion Tato Veracruz, Instagram igual, Fusion Tato Veracruz. Nos pueden encontrar en Veracruz Puerto. Perfecto, muchas gracias. Sí. Vamos a continuar, amigos, viendo aquí los stands. Bueno, y también junto a este stand tenemos otro tatuador. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Soy conocido como Tobe Tatú aquí en la zona de Córdoba. Ok, perfecto. Oye, tú eres muy joven. ¿Cuántos años tienes?
25. 25, pero desde chico yo creo ya te ha llamado la atención el mundo del tatuaje. Sí, lo que es desde la, yo creo que desde los 13, 12 en adelante, pues fui de la generación todavía que le gustaba mucho el graf y pues andar haciendo arte, ¿no? En todas partes donde se pudiera, libreta, pared, lo que pues, hubiera chance, ¿no? Y pues ahorita ya lo estamos expresando con el cuerpo. Perfecto, tú querías expresar tu arte de alguna manera. ¿Y en qué momento fue el que dijiste, bueno, ahora lo voy a hacer en el cuerpo? Pues la verdad, no tiene mucho que empecé. Tengo como 2 años más o menos ahorita en lo que es este tramo. Lo que es en la experiencia en el dibujo y el arte de andar así, pues tirando lo que son letras y graf, pues eso desde antes. Entonces hubo un momento en el que dije, bueno, pues estaría bueno probarlo en la piel. Me animé y pues ahorita aquí estamos ya. Perfecto. Oye, ¿cómo podemos encontrarte en redes sociales? En Facebook te aparezco como Tobe Tatú, Instagram igual, y pues en WhatsApp ahí dejo mi número. Y ahí pueden ver trabajos suyos. Claro, trabajos realizados como diseños, igual algunos elaborados por mí y algunas ideas que hemos armado con otros clientes. Bien. Una invitación que tengas para todas las personas que quieran tatuarse por primera vez en su vida. Pues que le caigan ahorita al evento, aquí estamos puestos lo que es hoy y mañana, y pues igual pueden encontrar, no necesariamente conmigo, hay muchos compañeros que traen pues muy buen nivel y pueden armarse algo chingón. Perfecto, gracias. Bueno, pues ahora vamos a platicar con algunas asistentes. ¿Qué tal, chicas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? Yo me llamo Karen. Ah, muy bien. Oigan, chicas, ¿y qué les ha parecido el Festival de Tatuaje Córdoba? No, pues muy bien. ¿Qué les ha llamado la atención? Bueno, ella se perforó. Ok, ¿dónde te fue? ¿Perforaste? Sí, en el ombligo. ¿Nos lo puedes enseñar? A ver. Ah, ok, perfecto. Oye, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Fue doloroso? Poquito, porque ya lo tenía. Ah, ¿ya lo tenías? ¿Y entonces? Sí, se me había cerrado. Ok, pero nuevamente quisiste darte el gusto. Sí. Cuéntanos, ¿cómo es la experiencia de tomar la decisión de hacerte una perforación? Porque a fin de cuentas es en un lugar que no es común del cuerpo. Pues es que me dio muchos nervios otra vez. Ok, ¿tú tienes perforaciones? En la lengua, ya vi. En la lengua, sí. ¿Cuánto tiempo tiene que te hiciste la perforación? Como unos 5 meses. Okay. Me la hizo... Perfecto. Oye, a ver, cuéntenos. Entonces, por ejemplo, ¿qué han podido ver en este festival que pudieran decirle a la gente que pues bueno, se lo perdieron, pero el año que entra, ahí van a estar nuevamente? Pues muy buenos tatuadores y perforadores. Y también, son muy amables. Son muy amables. Sí. Muchos accesorios. Ya, mira, también se también nos sale. Ya hizo bisutería, entonces. Bueno, chicas, consideran de que, bueno, todas estas expresiones que hemos visto acá son algún medio para poder decir algo, para dar un mensaje. Sí. ¿Por qué? Porque, si te haces un tatuaje, a lo mejor para ti no tiene como tal un significado, pero te ayuda a, no sé, a expresarte cómo eres. Por algo que te gusta, que te gustó y te llamó la atención. Claro, y esto está padre, sí, ¿no? O que tenga el tatuaje algún significado, pues, importante en tu vida. Claro. Sí. A fin de cuentas, todo es un medio de expresión, ¿no? Y pues bueno, lo que queremos es sacarlo de alguna manera. Ándale, expresarnos. Bueno, pues entonces, mándanos saludos a Hacer Arte. ¿Saludos? Saludos a Hacer Arte. Amigos de Hacer Arte, ahora llego a un stand que tiene cosas bien lindas. Por ejemplo, miren estos moñitos, o sea, todo es creado por ti. ¿Cómo te llamas? Soy Yari García, para hacer. Mucho gusto, Yari. Oye, ¿cómo se llama tu negocio? Moñería Yeka y Accesorios. Ok, vemos que tiene muchas cosas como muy tiernas, pero que utilizan como pasta flexible, moñitos. ¿Tú trabajas eso? Sí, los moños personalizados, con nombre, para la escuela, para pues algún evento, ¿no? Que ves que luego los 3 años, los de las niñas, pues lo quieren en la temática en específico y también los hacemos. Ok, entonces si por ejemplo una mamá o una niña te piden en colores en específico, con un dibujito en específico, tú se lo haces. Así es, son hechos a mano igual que las pulseras, las pulseras las hace mi esposo. Entonces ahí estamos los dos, por eso es Yeka, porque es Yari y Quique.
Ok, perfecto. También tenemos llaveros, tenis, lo que son pinzas para el cabello. En general es un como enfocado al público de niños. Así es. Oye, perfecto. Oye, nos encanta lo que haces. ¿Cómo podemos encontrarte en redes sociales? Ok, en Instagram estamos como Moñería y Accesorios de acá, igual que en Facebook. Perfecto, entonces ya si quieren un pedidito ahí pueden ver todo el catálogo y te pueden mandar un mensaje. Así es, o al 271-135-9533. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Amigos de Ser Arte, me encuentro con mi amigo que se llama... Carlos Carrillo. Carlos Carrillo, él viene desde Huamantla, Tlaxcala, él es tatuador y bueno, en esta fiesta del tatuaje cordobés, vimos que vinieron de varios municipios, pero inclusive tú viniste de otro estado, Carlos. Sí, así es. Yo, de hecho, yo organizo una expo igual en Huamantla y de ahí fui invitado para esta expo de acá de Córdoba. Perfecto. Oye, y Carlos, y cuéntanos, ¿cuántos años tiene que se lleva a cabo esta expo allá en Huamantla? Llevo 4 años organizándola y pues la verdad ha sido un éxito. Cada año se suman más tatuadores. Este año tuvimos 90 tatuadores y pues estuvo muy buena la cosa. ¿En qué mes se llevó a cabo? En marzo. Ah, acaba de pasar apenas. Sí, ajá. Tiene 20 días que fue la expo de allá. Ok, ¿y cuál fue la experiencia, Carlos, de tener a 90 tatuadores y muchos eventos y me imagino concursos y demás cosas? Pues... todo eso lo planeamos como con medio año de anticipación porque la verdad es una locura organizar un evento así de tatuajes y más con la cantidad de tatuadores. Y rompimos récord porque cada día entraron más de 1,000 personas a la expo. Oye, esa es una parte muy importante, Carlos. Y cuéntanos entonces, ¿cómo te ha acogido la comunidad de tatuadores aquí en Córdoba, Divo? Porque vamos, somos privilegiados en tenerte por acá. Ah, pues la verdad tengo muchos amigos de Orizaba, de Córdoba, de Fortín y cada que vengo por acá es un gusto porque me reciben muy bien, me he ido a tatuar a estudios de acá de Córdoba, de Orizaba, con Chipo y Lauris. Perfecto, oye Carlos, cuéntanos entonces, para ti, ¿qué es, cómo es esta manera de expresión de tatuarte? Digo, en tu vida, ¿qué significa para ti el ser tatuador? La verdad yo siempre he estado metido en el arte, mi padre igual dibujaba, yo me gusta hacer murales, óleos, graffiti, entonces ya es un modo, ya es como parte de mi vida ya el graffiti, el tatuaje, todo lo que tenga que ver con el arte ya es parte de mí. Ya no me siento completo si no estoy tatuando o dibujando. Así es. Cuéntanos, Carlos, ¿cómo mucha gente luego piensa que esto, que el tatuarse, no es un arte? ¿Cómo podrías tú decirles a las personas que, pues bueno, desde tu punto de vista, que te gusta dibujar, que te gusta hacer muchos medios de expresión, ¿cómo para ti sí lo es? Claro que es un arte porque no cualquiera puede hacer una pieza en la piel. O sea, hay muchos que tatúan pero no lo hacen bien y hay gente que en verdad sí es un arte porque hacen cosas impresionantes. Yo he tenido la fortuna de convivir con tatuadores que hacen piezas que les digo, no, ustedes no son de este planeta. Claro. La verdad. Pues muchas gracias, Carlos, y esperemos que el año que entra te siga yendo genial con tu festival y gracias por venir aquí a Córdoba a enriquecer la fiesta del tatuaje cordobés. Gracias a los de Córdoba por la invitación. Amigos de Ser Arte, dentro de este festival de tatuaje cordobés estoy muy contenta porque me encuentro con dos representantes excelentes del tatuaje corporal. Ellos son Laurix y Echipotle. A ver, cuéntanos amigos, ¿qué tal ha sido su experiencia dentro de ese festival? Muy buena la gente, el compañerismo, la organización, estamos muy contentos. Cansados, pero contentos. Eso, de eso se trata. Chipotle, cuéntanos, la comunidad de tatuadores, vamos, vemos que son muy unidos y muy fuertes. Pues últimamente sí se han unido mucho los amigos del gremio del tatuaje y pues qué chido porque hay un muy buen ambiente entre todos. Y se percibe, de hecho, Laurix, a ver, cuéntanos, ¿ustedes dónde tienen su estudio de tatuajes? Nosotros estamos en Orizaba, Veracruz. Y bueno, viajamos a donde nos inviten. Eso, entonces si tienen un festival o cualquier lugar, pueden contactarlos. Porque de hecho, ¿cuántos años tienen ustedes dedicándose a este arte? Pues yo podría decir que parte de toda mi vida. ¿Cuántos años? Pues
Tengo 39 años. La primera máquina que agarré iba yo en sexto de primaria. ¡Guau! Wow. Ya no me acuerdo. Y ya ni la soltaste, ¿no? Ya no. Ya yo creo que el tatuaje es fundamental para mi vida. Si no lo hago, no me siento lleno. Claro. Oye, Lauri, ¿si tú cuánto tiempo tiene que te dedicas a esto? Yo voy a hacer 4 años de tatuadora, de perforadora, 22 años. Oye, a ver, cuéntenos, dentro de todo este mundo del tatuaje, de las perforaciones, de un estilo de vida, ¿ustedes cómo consideran de que es un medio para expresarse, va? Pues un medio para expresarnos, pues yo creo que a todos nos gustan los tatuajes y últimamente pues el tatuaje ya no es un tabú, ya es algo que es aceptado por todas las personas y creo que la mayoría de la gente tiene tatuajes. Yo creo que ya es más raro que veas una persona que no tiene tatuajes a una persona que tenga un montón de tatuajes. ¿Cuáles son las técnicas que más te gusta utilizar, Laura? Colores, me encantan los colores, las nuevas tendencias, los bordados, los kawaii, confeti, todo lo que sea colorido. También me gusta mucho la línea de arrastre, pero mi favorito, los colores. ¿Y por cuál te inclinarías tú, Chipotle? Pues yo hago de todo, pero me inclino más por el estilo de sombras, fotografías, hay nuevas tendencias, composiciones. Pues en realidad me gusta el tatuaje en general. Perfecto, muchas gracias, enhorabuena, chicos. Y recuérdenos sus redes sociales. Laurix Rainbow Tattoo en todas las redes sociales. ¿Y tú? Y yo estoy como Chipotle Vázquez en todas las redes sociales. Perfecto. Y amigos, bueno, entonces continuamos con más de Ser Arte. Amigos de Ser Arte, ya me metí adentro de uno de los stands. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Caroline, oye, ¿te están haciendo un tatuaje? Sí, es una pieza para Blackboard. Ok, oye, ¿y cómo fue que te inspiraste, que dijiste, ese diseño quiero? Es que, de hecho, es mi marido, entonces lo fuimos diseñando a mis gustos. Sí. Ah, bueno, entonces ya tenías pensado esto junto con él y pues bueno, dijiste ya, ahorita es el momento. Sí. Somos de Tlaxcala. Ah, de hecho vienen desde Tlaxcala. Sí. Bienvenidos aquí a Córdoba. Gracias. Oye, ¿cuántos años tiene que te dedicas a esto? Ya llevo aproximadamente 3 años tatuando de forma profesional. Ok. Anteriormente, pues, entre ratillos, pues, tatuaba, pero pues realmente de forma profesional con un estudio, cerca de 3 años. Ok, perfecto. Y oye, y pues bueno, ahorita vemos de que estás tatuándola a ella, pero en realidad en Tlaxcala, ¿qué tal está? ¿La gente sí tiene como mucha aceptación? Sí, realmente la gente en Tlaxcala, hay mucho campo, pero eso mismo hace que haya muchísimos tatuadores. Sí, ¿hay mucha competencia? Sí, muchísima competencia. Sí. Pero pues lo cual hace que pues sí o sí te tengas que esforzar en distinguir entre los demás. No. O sea, realmente pues hay pocos tatuadores que sí, luego cualquier persona los ubica por su estilo, por cómo trabajan, por cómo tratan a la gente y pues realmente siento que es algo de lo que sí se le puede rescatar mucho a mi estado, realmente. Claro, y esa es una parte importante. Oye, y pues bueno, el venir de Tlaxcala a Córdoba, para nosotros es un honor recibirlos, qué padre. Gracias. No, gracias, igual un honor venir hasta acá. Como tal, pues, es de las primeras veces que salgo de mi estado para tatuar, y pues realmente es, para mí, pues es un honor, porque pues habla ya un poco más de la trayectoria que estoy generando como tatuador. Claro, y este es un evento que ya tenía mucho tiempo que no se llevaba a cabo y nuevamente volvió a reunir a muchísimos tatuadores. Sí, así es lo que vi y pues realmente pues esperemos lograr un muy buen resultado con la pieza que estamos trabajando y pues obviamente la experiencia que me lleve aquí, la acogida que pues tengo familia aquí en Orizaba y pues realmente de Orizaba a Córdoba pues es mucha la cercanía y realmente estoy muy contento con haber venido. Perfecto. Oye, para terminar, ¿cómo ves la comunidad de tatuadores aquí en la región? No, realmente por lo que veo está muy bien. Hay muchísimo nivel también. Hay tatuadores que entregan muy buenos trabajos. Por lo que estuve viendo simplemente los que están participando en la expo. Igual hay muchísima competencia de muy mucho talento. Y pues realmente, o sea, es muy inspirador ver a gente que trabaja tan bien. Perfecto. Recuérdanos tus redes sociales
por si te quiere seguir alguien, claro, digo, sí, nunca, claro, nunca sí. Sabe más. En Instagram me encuentran como @coretatu, pero sin una O al final, con doble T y una O al final. Y en Facebook estoy como Jorge Anel DLS. Perfecto. Bueno, amigos, ya saben, si andan por Tlaxcala, pues ya contáctelo o cualquier cosa y visite su galería y chequen sus redes. Claro que sí, estoy para servirle. Continuamos con más en Ser Arte. Bueno, amigos, como ya nos dio sed, porque ya anduvimos en todo el Festival del Tatuaje Cordobés, nos encontramos con este negocio que está participando también, los raspados y frappés, que pues bueno, vemos que tienen de muchísima variedad. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Son frappés y raspados de frutas naturales. De hecho, toda la fruta es, el mango es despulpado, la fresa es natural, desinfectada, la piña igual. Todo se pica, se congela y con eso hacemos los frappés. Ok, entonces tú tienes tu negocio de frappés y raspados aquí en Córdoba. Es correcto. De hecho, solamente venimos a expos, todavía no tenemos local fijo, pero también servimos a... En eventos nos pueden contratar, el número para las contrataciones es 271-148-2106. O sea, de que si, por ejemplo, si tengo un evento y quiero darle a mis invitados un rico raspadito, un rico frappé, te contactamos, ¿no? Es correcto, amiga. ¿Por WhatsApp? Sí, WhatsApp o una llamadita, con gusto los atendemos. Les voy a preparar uno, el que acabo de hacer es mango con naranja, es muy rico y refrescante, mira. Ok, a ver, cuéntanos qué lleva. Pulpa de mango y jugo de naranja. Le ponemos hielo y realmente es muy, muy rico. Mira, así lo preparamos. De hecho, el vaso ya está escarchado, ¿no? Con chilito. Así es chilito de sal y limón. Le da un toque muy, muy rico, muy refrescante. Si no te gusta a ti lo picosito, te lo podemos... A mí me encanta. Sí, de hecho, sí. Te lo podemos preparar dulce, que sería con lechera y obviamente es otra presentación, ¿no? Tenemos para todos los gustos, mira. Hoy se le echa su chamoy encima. Chamoy y chile miguelito, mira. No, ya me estoy babeando, definitivamente. Se ve riquísimo. Oye, me encanta. No, la verdad es una propuesta muy original. Y pues bueno, vamos, para las fiestas que luego todo mundo anda sudado y brincoteando, esta es la opción perfecta. Así es, amiga. Y de hecho tenemos varios sabores. Ese es de mango con naranja. Tenemos mango con piña. Tenemos el tropical que lleva fresa, piña y naranja. Tenemos piña colada, fresa colada, galleta Oreo. Acabamos de implementar el sabor mazapán y el sabor Nutella. No, o sea, no hay pretexto. Si quieren probar el raspadito o el frappé, ya sea en chilito o en dulce, esta es la opción. Así es, amiguita. Aquí los esperamos el día de hoy y mañana de 9 a 9 de la mañana, 9 de la noche. Y bueno, también vamos a tener otros eventos. Nos pueden contactar por el WhatsApp y nosotros les decimos dónde estamos para que vayan a probar nuestros frappés. Claro, si tienen, por ejemplo, próximamente algún evento como algún festival, ¿no? O a lo mejor alguna fiesta como esta que fue la fiesta del tatuaje cordobés, contáctenla y sin duda ahí va a estar con sus productos riquísimos. Bueno, nosotros vamos a probar esta delicia, pero ya sé que ya se les antojó, pero bueno, entonces contáctenla y contrátenla para sus fiestas. Muchas gracias. Gracias a ti, amiga, y gracias a todos por vernos. Los esperamos. Amigos, soy el Vampiro, guitarrista de Jaguares. Quiero invitarlos este 30 de junio. Vamos a estar en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Metamorféame, este proyecto que Saúl Hernández, cantante de Jaguares y Caifanes, nos puso el nombre. Vamos a estar en el lanzamiento del primer álbum de Incitación. Estos buenos amigos, así que no se lo pierdan. Estaremos ahí tocando las canciones, los éxitos que grabamos con Caifanes y Jaguares. Con nosotros está Federico Fong, bajista original de Jaguares, que también fue bajista de Caifanes, Banacho García en las vocales, Martín Alvarado en la batería, un servidor en la guitarra. Ya lo saben, 30 de junio en Córdoba, Veracruz, Metamorféame. Ahí estaremos en la celebración del lanzamiento del primer álbum de Incitación. Nos vemos por allá. ¿Y quién es ese allá donde nos sale?
con mi amigo el tatuador Buitre. ¿Qué tal, Buitre? ¿Desde dónde vienes? Hola, nosotros somos de Martínez de la Torre Veracruz, del estudio 232, y andamos acá por Córdoba dando lata. Oye, no, para nosotros un honor recibirte. No, gracias a ustedes, gracias al organizador por invitarnos. Y pues bueno, vamos a ver cómo nos recibe Córdoba, y está bien bonito y está chido el evento, y yo creo que es bueno difundir el arte del tatuaje, ¿no? Claro, oye, tú vienes desde Martínez de la Torre, pero ¿cómo ves la comunidad de tatuadores, de organizadores, de todos aquellos que están involucrados con este tipo de arte? Bueno, se me hace muy, muy chido que estén difundiendo más el tatuaje. En lo personal, nosotros estamos en un evento en Martínez de la Torre, ya la sexta Expo Tatuaje está en julio, pero yo creo que es bueno difundir el tatuaje y romper un poco de estereotipos y romper un poco de estigmas que existe todavía dentro del tatuaje, a pesar de que vivimos en un mundo o en una sociedad en este momento que ya es válido todo, ¿no? Perfecto. Oye, cuéntanos un poco de ese festival que van a tener en Martínez. Es este 29 y 30 de julio en el Hotel Big Cans. Ya me hice un comercial por ahí, pero invitamos a toda la gente de Córdoba, a toda la gente que quiera ir, a ustedes como medios de comunicación, si gustan ir a pasar, totalmente invitados. Ahí vemos que show. Y pues es un evento para seguir difundiendo el tatuaje y que vean que se hace de la mejor manera y con responsabilidad. ¿Qué vamos a encontrar en este evento? Pues en mi evento tenemos música, tenemos suspensiones corporales, se ponen con unos ganchos, se suben. Okay. Tenemos cosas extremas, ¿no? Sí, un poquito más locochón, pero sí hacemos más. Y música, que es una parte del tatuaje, y la música creo que es algo. Manda la mano. Chico, sí. Claro, esa es una parte muy importante. Oye, platícanos, ¿cuántos años tienes de experiencia en el tatuaje? Pues yo tengo cerca de 22 años ya tatuando en lo que es el estado de Veracruz. Mi comadre Zaira, y fue donde empecé en Veracruz, en Dharma. Y ahorita pues ya tenemos nuestro estudio con 18 años en Martínez de la Torre, Veracruz. Oye, perfecto. Por último, ¿qué les invitarías para decirles a las personas de que se acerquen a estos festivales? Vamos. Pues que apoyen al artista local, que apoyen a los locales que hacen este emprendimiento del tatuaje, y pues que asistan. Aparte, vengan, está bien chido, y disfruten un poco lo que es el tatuaje y decoren su piel, no la lastimen. Oye, recuérdanos tus redes sociales. Salgo como Buitre Muñoz. Y salgo en otra como Estudio 232 de Martínez de la Torre. Y en Instagram como el_pinche_buitre_tatum. Perfecto. Un último mensaje para todas las personas. Pues que sean felices y que se la lleven chévere. Y muchas gracias a ustedes como medios de comunicación por apoyarnos. De hablar con mi amigo el Buitre, el tatuador, y este es su estudio 232 de Martínez de la Torre. Y hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Quique, mejor conocido en el mundo del body piercing como Aster Martínez. Perfecto, tú trabajas en estudio 232. Así es, somos del estudio 232, orgullosamente Martínez de la Torre, Veracruz. Eso, representando a Martínez. Eso, claro. Y bueno, vimos que le hicimos una perforación. Ay, le hiciste una perforación. Ah, ¿cómo te llamas? Brenda. ¿Qué tal, Brenda? ¿Qué tal esa experiencia de hacerte una perforación? Muy interesante. ¿Es la primera vez que te perforas? No, la segunda. Ok, ¿y en dónde tienes también otra? Aquí, del otro lado. Ah, sí, es cierto, perfecto. Oye, Brenda, ¿y qué tal la experiencia? La verdad es muy importante y muy impactante, porque pues sí, sí es algo como que tener valor, porque pues sí, obviamente duele, pero queda muy padre, la verdad. Eso, ¿crees que valió la pena totalmente? Sí, en definitiva. Perfecto, ¿recomiendas a Estudio 232? Absolutamente. Perfecto, ¿qué te ha parecido el Festival de Tatuaje Cordobés? Muy bueno, la verdad es muy interesante, y es una cosa que es por primera vez que hacen aquí en Córdoba, entonces creo que sí va a funcionar. Claro, tenía muchos años que no se llevaba a cabo, entonces qué bueno que te animaste a venir y pues bueno, te decidiste a perforar. Claro que sí. Perfecto. ¿Qué les dirías por último a las personas para que se animen a hacerse una perforación? Pues que todo el dolor vale la pena, y con tal de vernos bien, pues sí. Amigos,
hacer arte. Bueno, dentro del Festival de Tatuaje Cordobés, pues bueno, vamos, una de las causas importantes y de hecho la principal de ella era apoyar a una organización. Y en este caso esta organización está dirigida por nuestro amigo Chava Oprah. Hola, ¿qué tal, Chava? Hola, hola, amiga, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, muchísimas gracias a Korn por hacer este evento en pro de los que no tienen voz, ya que pues somos el único albergue tal cual que está en las altas montañas. Tú eres veterinario, de hecho, Chava. Así es, soy médico veterinario, zootecnista, y mi esposa también es médico veterinario y médico cirujano. Me tocaba ver que los perros amarrados, los perros en las azoteas, y ahí fue cuando empecé a rescatar animales. Nada más que en ese entonces yo vivía en casa de mis papás. Ok. Cuando nosotros iniciamos, la idea era nada más rescatar perros y gatos. Sí. Pero hoy en día tenemos 223 animales. ¡Wow! 223, de los cuales ustedes se hacen cargo totalmente. Pues sí, mira, no te voy a decir que no nos apoyan, hay personas que apoyan, pero pues sinceramente el 95% se sostiene de los servicios que prestamos en clínica veterinaria Opera. El otro 5%, personas que donan un bulto al mes o cada dos meses, toda ayuda es bienvenida. Nos llama la atención, Chava, de que trajiste en este caso un mapache al Festival de Tatuaje. ¿Por qué? ¿Tú querías dar un mensaje? Ok, a este niño yo lo traigo porque a mí se me hace injusto verlo enjaulado. Haciendo eso no es para mí, no me siento bien. No es grato para ti. Pues no, es como si yo tuviera encerrada a un águila real. Claro. Es como si yo tuviera enjaulado a un león en una jaula de 3x3. Esto no debe pasar. Yo llevo con él aproximadamente como 4 meses. Ya tenemos una jaula para él súper grande. Pero yo quiero que la gente haga conciencia de que no compren animales, no los domestiquen. Yo pienso que él o mataron a la mamá y se lo quitaron desde chiquito. Esto no debe suceder. Ok. Oye, Chava, y para ir cerrando, entonces, cuéntanos, ¿cómo, si las personas quisieran apoyar a la Fundación Oprah, cómo pudieran hacerlo? ¿Por qué medio? Pues mira, dinero ya no me gusta recibir porque luego la gente lo malinterpreta y piensa mal. Personas que quieran apoyar mejor con croquetas, productos de limpieza como cloro, fabuloso, pinol, escobas, recogedores, voluntariado, o a veces nada más con que vayan al albergue y les den abrazoterapia a los perros. Les falta eso. Cuéntanos, ¿cómo nos podemos encontrar en redes sociales? Digo, para todos aquellos que quieran adoptar, que quieran apoyar, que quieran donar de alguna manera, ¿cómo se pueden sumar a la causa? Claro, bueno, pues nos encuentran en Facebook, en mi Facebook personal como Chava Oprah o también como Oprah, y en el grupo Organización para la Protección y Respeto Animal. Yo siempre hago la invitación para que vaya la gente y vea que esto es real, porque lamentablemente estamos en una ciudad o en un país donde te critican hasta los mismos animalistas. Pero bueno, somos los únicos, lo puedo decir, que estamos haciendo un albergue tal cual. ¿Y en dónde se encuentran ubicados, Chava? Bueno, nuestra clínica está aquí en el centro de Córdoba, Avenida 7, calle 35, media cuadra de Panadería La Alameda. Y en Córdoba el albergue está en Montesalas, kilómetro 4, Fortín, Veracruz. La verdad que es una labor muy grande y muy importante y les felicitamos muchísimo por ello. Les reconocemos y ojalá, amigos, que se puedan interesar y nos podamos involucrar como sociedad para apoyar este tipo de organizaciones tan importantes para, pues no nada más para los animalitos, sino para crear una cultura de conciencia en las personas. Bueno, y para terminar, quisiera preguntarte, ¿para ti qué es ser arte? Ah, es una pregunta demasiado que abarca muchas partes, pero una cosa bonita sería expresar, y si mueves a una persona es arte. Bueno, yo creo que ser arte complementa todo lo que es tu personalidad y a todo lo que puedas aprender en el arte de la danza, la pintura o la expresión corporal, que es en el caso de nosotros. Ser arte es vida, es expresión, es gusto, es placer, es todo, ¿no? Y yo creo que en todo México estamos llenos de artistas, ¿no? De artistas del tatuaje, artistas del dibujo, de artes plásticas. El arte es muy extensa. Sí, la expresión de los sentimientos del ser humano, la creación. El arte es una manera de expresión de cualquier manera. Lo traigo tatuado aquí. ¡Eso! ¿Qué dice? ¿Qué representa? Dice, soy arte, y acá dice, hago arte. Ah, ok, a ver, cuéntame. Porque estoy con mis amigos de El Irreverente. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? San Diego, yo, para que no estén ahí.